Elkarrekin Podemos taldearen ordezkaria, Martínez jauna, zurea da hitza. Beno, arratsaldeon berriro ere, ba, argudio gutxi ditu Euzko Alderdi Jeltzaleak, Joseba Egibar jaunak esaldi berean populismoa eta Papa Francisco sartzen baditu, ez? Olako esaldiak egiten. Eta baita ere, esan behar ez dela lehendakari Agirreari, hainbeste, lehendakari Agirrearen izena hainbeste aldiz esan behar. Ba, ja, egiten dituzute ez dakizen bat dokumental gure diru publikoarekin zuen errelato konkretu bat egiteko lehendakari Agirreari buruz. Baina, bueno, guk nahiago dugu beste errelatu bat sortzea beraren inguruan. Euzko Alderdi Jeltzaleak arazo bat du, ez? Ezkenan, egiak esaten zaizkionean, haserretu egiten da, eta gero erreplikan, ba, erretratatzen dizkion gauzak esaten ditu, eta gaur, ba, zeuri Egibar jauna hori gertatu zaizu. Su alternativa, como ha dicho bien, nunca va a ser la de democratizar el Estado o la de reformarlo en clave de plurinacionalidad, porque ustedes perderían su papel. Sus diputados no tendrían esa llave en Madrid que tanto presumen tener. Ustedes necesitan del bipartidismo. Ustedes necesitan al Partido Socialista y al Partido Popular. Ustedes, curiosamente, no son nada sin esos partidos centralistas que tanto critican. Se vio en la investidura de Sánchez y se vio en la moción de censura de Rajoy. En julio juntaron sus votos al Partido Popular, a Ciudadanos, a Coalición Canaria, a Foro Asturias y a UPN para aprobar el techo de gasto del Estado en 2018, con lo mejor de cada casa, hablando de futuribles, como ha dicho usted antes. Pero bueno, en todo caso, gracias por dedicarnos la prerréplica, que yo pensaba que la réplica a la oposición la hacía el Lendakari, pero aceptamos que tus 4 minutos se descuenten del tiempo del Lendakari, que me doy cuenta que no tiene tiempo limitado. También juraría que el Lendakari esta mañana nos ha venido con la cuestión de Europa, con la cuestión del modelo europeo, y lo digo porque hubiera apostado que el PNV iba a comparar nuestro sistema de protección social con Europa y no con el resto del Estado. Y yo le sugiero que comparemos lo que invertimos en salud o educación en relación al PIB en Euskadi y lo que invierte la media de Europa o lo que se recomienda en la OCDE. Eso ya sé que no quieren, comparar con Europa en vez de comparar con el Estado o comparar las medidas que toman unos junto con Europa, sino con las medidas que toman otros con el Estado, porque ya saben que no salimos bien parados. Ya sé que esto escuece, pero es que esto es una realidad. Ustedes no fueron los que idearon la garantía de ingresos en este país. No lo fueron. No lo fueron por más que quieran arrogárselo. No falten a la verdad. Fue la ciudadanía que promovió una iniciativa legislativa popular pidiendo la renta básica. Y fue esa iniciativa la que se aprobó y la que creó la base de este sistema de garantía de ingresos que se ha desarrollado durante 30 años y que efectivamente ahora se está viendo recortado. Porque se ha quitado la equiparación con el IPC, o sea, y porque en este momento nos encontramos con ese recorte del 7% que sigue existiendo y que no se ha revertido a pesar de que se recortó con la excusa de la crisis. Pero entremos a más cuestiones. Se ha referido el señor Urkullu a la cuestión de la igualdad. Nosotros lo que le hemos planteado es que usted de hora y media de discurso le ha dedicado pues 30, 45 segundos a esta cuestión. Y efectivamente estamos en el Consejo de Macunde y sabemos lo que se hace y sabemos lo que no se hace. Pero ¿sabe cuál es el porcentaje del presupuesto del Gobierno vasco que se dedica a Macunde? El 0,05%. 5.012.500. Es verdad, 5.012.500. Ese es el porcentaje que se le dedica a Macunde, el 0,05% del presupuesto. Y luego sigamos por la política industrial. Ustedes hablan de incrementar el peso de la industria en un 25% del PIB, cuando antes de la crisis era del 29%, a un 25%, cuando antes de la crisis era de un 29%.
¿Qué tipo de planes industriales presentan que no contemplan recuperar lo perdido por la crisis? Y encima, ¿por qué usted plantea que hablan, con qué agentes económicos hablan para plantear este tipo de planes industriales cuando todos los sindicatos, sin excepción, ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT y ESK, critican su política industrial? Algo estarán haciendo mal, ¿no? También ha hablado usted de la transformación digital de las empresas. Bien, pero la industria 4.0 no es solo eso. Tan importante como la renovación tecnológica, que lo es, sin duda, es la renovación de las relaciones laborales en la empresa. Es preciso un cambio en las estructuras de gestión para incorporar todo el talento y el conocimiento. La empresa del futuro también exige un cambio en la actitud del empresariado vasco. Pónganse a ello de verdad, inviertan algo en contenido y menos en marketing. Y respecto a la Naval, que otra vez nos encontramos con poca respuesta, efectivamente, pensamos que era un desastre. No vemos medidas concretas, pero no se preocupe porque nosotros sí tenemos medidas, sí tenemos alternativas y sí planteamos soluciones. Lejos de hacer declaraciones vacías, como ha hecho el Gobierno, y en las antípodas del abandono del Partido Socialista de la margen izquierda y de la Naval, nosotros hemos presentado medidas muy concretas. Tres para ser exactos y que sirven para la Naval, pero que también pueden servir para otros casos. La primera, un plan de rescate de la industria auxiliar. Son 40 o 50 pymes de la margen izquierda que dan empleo a 500 personas. Créditos blandos para que no entren en suspensión de pagos y, sobre todo, asesoramiento y acompañamiento para reducir su dependencia de la Naval. La segunda, que es impedir a través del propio Ayuntamiento de Sestao cualquier operación de especulación inmobiliaria sobre los terrenos que ocupa el astillero. Apostar por el mantenimiento de la actividad industrial y del empleo de calidad. Y la tercera, una acción concertada entre el Gobierno vasco y el Gobierno central en el capital social de la Naval, asegurando el control público de la inversión, hacer un plan de viabilidad real, asegurar el pago de salarios del personal contratado, 215 personas, y subcontratado, que son otras 1.840. Entregar los buques comprometidos y, por supuesto, exigir responsabilidades a los actuales propietarios por su mala gestión. ¿Y sabe por qué no hay un problema en invertir dinero público en la Naval? Porque yo sé que usted se ha referido antes a aquellos problemas de devoluciones de dinero que puede haber o la advertencia que ha venido por parte de Europa. Porque Francia lo ha hecho ya en los astilleros de San Nazaré en este agosto y porque Italia lo hace con sus astilleros. Pero es que además existe la posibilidad de dar ayudas para favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, como es el caso de la margen izquierda. Pero además hay otra cuestión más, que es que en Europa ellos no miran, ellos lo que miden es si se están dando ayudas públicas o si no están dando ayudas públicas. Si el dinero invertido públicamente entra en la empresa en las mismas condiciones de riesgo que el del capital privado, no pasa nada. Y esto lo ha dicho el mismo Almunia en 2011 cuando se planteó hacer esto con la Naval. No quiero dejar tampoco pasar, señor Lehendakari, la cuestión de la fiscalidad, que antes no hemos comentado y ahora sí que nos tocaría. Ha hablado usted, señor Urkullu, de la necesidad de un acuerdo entre los partidos para la reforma fiscal. Sin embargo, quizás deberían de empezar ustedes haciendo entrar en razón al señor Rementería y dejando claro de una vez que, por todas, que, como decía el señor Azpiazu, hay margen para recaudar más y hay necesidad de recaudar más. Entonces, nos gustaría saber con qué modelo se queda usted, si con el planteamiento de Rementería o con el de Urkullu. Si hay margen para subir el impuesto de sociedades a las grandes empresas con beneficios o si no lo hay. Y es que esto no solo ocurre en el ámbito de la industria y del empleo, es que es extensible a otras políticas del Gobierno. Y ahora ya vamos al autogobierno. Sí que quiero comenzar con un chascarrillo que me ha comentado por ahí un compañero, que es que yo estoy convencido de que el Partido Socialista no firma todo lo que ha dicho hoy el Lehendakari y que el Lehendakari no firma la literalidad de todo lo que ha dicho hoy el señor Egibar. Pero bueno, como todos, nos podremos poner de acuerdo. También le anticipo un titular. Hay cosas en las que nuestra propuesta de estatus son cercanas. Nosotros también vamos a hablar de proponer una solución en clave federal, asimétrica o confederal, hablar de libre adhesión. Y vamos a proponer también como referencia el modelo canadiense que tanto hemos defendido y que tanto ha defendido esta coalición desde las pasadas elecciones. Pero aunque coincidimos en eso, también es cierto que hay otras cosas en las que estamos lejos, muy lejos. Para nosotros, ese estatus no es lo más importante.
La clave es hacer del autogobierno una herramienta al servicio de lo social. Nuestra propuesta pasa por el blindaje de los derechos sociales con compromisos concretos. Pasa por cambiar la arquitectura institucional de Euskadi, en particular la Ley de Territorios Históricos. Nuestra propuesta pasa por tener instituciones más transparentes, cercanas y participativas. Pasa por avanzar en el derecho a decidir y poner instrumentos efectivos encima de la mesa, en Euskadi y en el Estado. Este verano hemos tenido un cruce de artículos con el Partido Socialista en relación con el autogobierno. Le digo, señor Pastor, lo que respondía a su compañero, el señor Andueza. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Han sido un ejemplo de todo menos de respeto a la plurinacionalidad del Estado, de respeto a su plurilingüismo, al buen trato del actual Estado autonómico o de cómo abordar las demandas de una buena parte de la sociedad catalana. Sus palabras pierden credibilidad. Ojalá defendieran la dimensión social del autogobierno. Ojalá defendieran el Estatuto y no hubieran apoyado la LOAPA. Ojalá defendieran el diálogo, como lo han hecho ustedes hoy aquí. Pero es que hoy nos hemos encontrado con que sus compañeros del Partido Socialista de Aragón, con el señor Lambán a la cabeza, están maniobrando para impedirnos hacer un encuentro en Zaragoza entre cargos públicos para hacer la situación de Cataluña. Ese es su ejemplo de diálogo. Ese es su forma de diálogo. Y efectivamente, no votamos la primera vez a Pedro Sánchez porque no queríamos un gobierno que estuviera atado de pies y manos por Ciudadanos, el partido más centralista que existe en ese país. Señor Urkullu, ¿es usted consciente que mientras usted estrechaba la mano del gobierno de Rajoy, este estrechaba con la otra mano el cuello de las instituciones catalanas? No estamos de acuerdo en cómo se está desarrollando el proceso en Cataluña. No compartimos las vías unilaterales, no son nuestra opción. Pero eso no puede ser obstáculo para situarse en contra de cualquier limitación de derechos fundamentales, como son el de reunión, el de libertad de prensa o el de libertad de expresión. El choque de trenes nunca trae nada bueno. No es un buen camino para avanzar. Pero debe quedar claro que el problema no es la ciudadanía del resto del Estado y el problema no son el resto de pueblos, comunidades y naciones del Estado. El problema son el Partido Popular y el silencio cómplice del PSOE. Y una posdata. Efectivamente, señor Urkullu, nuestros grupos son los más opuestos en el modelo socioeconómico. Hace unos meses se publicaba que el Partido Nacionalista y el Carrequín Podemos somos los grupos que menos coincidimos en el sentido de voto en el Parlamento en cuanto a lo socioeconómico y que fundamentalmente lo hacemos cerca en cuestiones de paz y de convivencia. Eskerrik asko, Martínez jauna. EH Bildu taldearen ordez